Roberto, quizá la primera pregunta tendría o versa sobre, ya que vamos a estar hablando de interdisciplina, pero en un nivel más formativo, más que, de investigación, para configurar un cierto currículum en los colegios incorporados a la universidad. Bueno, ¿qué significa un poco lo de los colegios incorporados? Son colegios o escuelas que siguen el mismo plan de estudios que siguen la preparatoria nacional, las diversas preparatorias que tiene la UNAM, y los colegios de ciencias y humanidades, que también fueron fundados en los 80s por Pablo González Casanova, justamente con esta perspectiva más integradora. ¿Cuál consideras que para este nivel sería una caracterización o definición de lo que significa la interdisciplina o la interdisciplinariedad? Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecer, ¿no es cierto?, tu presentación, tu amable presentación, para esta plática. Y bueno, ciertamente en cuanto a lo que preguntas, tiene que ver fundamentalmente con la integración de contenidos, integración sistemática, integración que tiene que plantearse en los planes de estudio de los contenidos que los alumnos vayan a trabajar, e integración que a menudo suele darse en relación a temas, diríamos, concretos, por decir algo, análisis de la Ciudad de México, ¿no? O sea, que tiene, por su tamaño, ¿cierto?, muchísimas complejidades, ¿no?, en cuanto a la vida que se puede hacer en ella, una ciudad que tiene prestaciones extraordinarias, como quizá ninguna otra en América Latina, pero a la vez dificultades de vida importantes. Tomar como tema, por ejemplo, la ciudad, es la posibilidad de trabajar interdisciplinarmente, porque en torno a ese tema concurren, ¿no es cierto?, aspectos que vienen de disciplinas distintas, y eso tiene también un aspecto de motivación que es enormemente importante, ¿no? Es decir, frente al hecho de que la escuela es una institución un poco, diríamos, por decirlo con simpleza, ¿no?, la institución moderna en tiempos posmodernos, ¿no?, una institución que tiene ciertas modalidades jerárquicas y muy disciplinantes, en tiempos muy dados a la fragmentación de la experiencia, al mundo de las nuevas tecnologías informáticas, el celular, etcétera. Bueno, frente a esa escuela que a veces aparece entonces como muy lejana a la experiencia de los estudiantes, creo que la posibilidad de trabajar determinados puntos de los programas de manera interdisciplinaria tiene una enorme fecundidad cognitiva por un lado y motivacional por otro, lo cual a la edad que tienen los estudiantes que van a los SH, etc., es decisivo, ¿no? Ahí habría, yo creo que, dos niveles, porque efectivamente se han puesto a discutir esta
cuestión de que para llegar a ello, no solo tiene que venir desde un currículum que propone esta integración, sino también un cierto diálogo entre los profesores de cada una de las escuelas y una formación previa de estos mismos profesores. ¿Cómo verías esta construcción de un ambiente, de un lenguaje común que posibilite construir o, si no construir, porque viene desde otra vertiente, el currículum, digamos, ya planteado, ¿cómo tendrían que trabajar? ¿Cuáles serían las aptitudes que los profesores tienen que tener para poder llevar a cabo a la práctica ese currículum o esa propuesta de interdisciplina? Bueno, es decisivo, importantísimo que haya precisamente reunión entre los docentes para poder establecer criterios en común de cómo trabajar los temas y también para establecer algunas formas de acercamiento lingüístico mutuo, discursivo. Ahora, esto, en tanto los docentes en este nivel no son investigadores, por lo menos no necesariamente, y si lo son, no lo son allí donde están dando las clases, tiene que haber momentos de reunión de los docentes entre sí para preparar los momentos en que o cada uno aparte, o a veces, que sería ideal, en que estén dos docentes o tres juntos en clase para un tema como este que dijimos, bueno, tiene que prepararlo en común. No puede ser que cada uno vaya y se junten allí mismo, porque obviamente esto sería problemático. Así que bueno, implica ciertamente algunos recaudos, implica horas de preparación, etcétera. No es simplemente decir, bueno, lo queremos hacer y lo implementamos, sino que hay que ofrecer estas bases que estabas señalando, ¿no? De formación de los docentes y de reunión de los docentes. Y justamente, yo hablaba de dos niveles, este es uno, que es el de la formación, y que entonces también tendríamos que ver cuáles son los contenidos de esa formación. O sea, qué se les da también, qué se les puede proporcionar a los profesores como perspectiva interdisciplinaria, digamos, muy consolidada y con cierta operacionalidad para este nivel. El otro nivel, nivel de estudios, y el otro, digamos, o la otra escala, o la otra situación que tendríamos que pensar y que tú has apuntado muy bien, dices, reunión entre los docentes, pero resulta que muchas veces la organización, la estructura institucional no necesariamente posibilita esto, solo, digamos, en reuniones administrativas muy operativas, pero ¿cómo generar una organización dentro de la propia institución, de cada escuela, de cada colegio incorporado en este caso, para que posibilite estas reuniones? ¿Y cuáles, enfatizaría otra vez, cuáles consideras que son las aptitudes, las formas de trabajo, los estilos que tendríamos que empezar a desarrollar para que los profesores se involucren en ellos? O sea, una parte le toca a la institución y otra también a, digamos, el profesor, al trabajo que lleva a cabo. A los docentes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que a los docentes no debiera insistírseles muchísimo en teoría de la interdisciplina, que es una cosa muy abstracta, ¿no? Sino más bien, me parece, hacerlos trabajar en relación con cuestiones interdisciplinarias directas. O sea, más que hacer teoría de la interdisciplina, hacer interdisciplina de facto, digamos, en los hechos, ¿no? Y sobre todo, bueno, en los hechos, que acá significa docencia interdisciplinaria. Entonces, trabajar algunos temas, aquellos temas sobre los cuales ellos tienen que trabajar en el plan de estudios, sobre eso enfatizar más que en una cuestión muy conceptual, aunque sí, habría un mínimo de cosas que habría que transmitirles acerca de qué significa lo interdisciplinario, esto de que lo interdisciplinario no es contrario a lo disciplinario, pero que lo disciplinario solo no produce lo interdisciplinario si no hay esfuerzos efectivos de conjunción y de comunicación mutua. Una mínima base para que entendieran qué significa esto de lo interdisciplinario, porque de lo contrario puede ser que alguien crea que interdisciplinario es todo lo contrario a disciplinario, por ejemplo, o cosas por el estilo que quizás, en fin, pueden perjudicar el funcionamiento. Pero yo no diría, me parece que hay que poner el mayor acento sobre los temas, ¿no? El funcionar sobre ellos. Los horarios, es decir, las formas de garantizar que los profesores se reúnan y que haya cierto proceso de formación, ¿no? Esto que decíamos, de formación sobre trabajo interdisciplinario de hecho, por decir así, y por cómo se trabaja didácticamente en lo interdisciplinar, porque hay que ver si se va a trabajar con temas en común, pero donde cada docente va a trabajar, diríamos, su horario aparte del otro, o si va a haber algún momento de conjunción donde haya más de un docente frente a los alumnos. De ser esta la opción, que es un poco más cara económicamente, es un poquito más compleja, pero que es más rica desde el punto de vista estricto de la calidad, bueno, hay que hacer un esfuerzo de adecuación. Los docentes no estamos acostumbrados a estar con otro docente frente al grupo, hasta se podría dar
sin querer, pero ciertas cuestiones de competencia, ver quién habla más o quién parece más brillante. Bueno, hay que hacer una preparación, ¿no? sobre esto. Así que, bueno, me parece que desde los establecimientos tiene que haber una. Y hacia los establecimientos antes, un proceso claro de establecer reglas y de hacer entonces que esto no sea algo que se lo piense como un automatismo, no cambiamos el plan de estudios y así va a funcionar, sino que hay que preparar tanto a los directivos como a los docentes en la nueva modalidad, sin hacer de esto una cuestión del otro mundo ni complejísima, pero sí asumiendo que hay algunos principios básicos que van a modificar lo que se hacía antes y que si no están presentes, los docentes pueden llegar a sentirse desubicados, digamos, sin saber muy bien qué hacer o creyendo que lo saben hacer sin, digamos, tener bien conceptualizadas algunas cosas que es bueno que las sepan, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que son estos lineamientos fundamentales? Estos dos, claro, hay de que planteas estos dos primeros, sin duda, ¿no? Es decir, la interdisciplina es grupal, exige el grupo, no hay posibilidad de hacer una acción interdisciplinaria unipersonal. Puede ser que alguien transmita unipersonalmente los resultados de un trabajo interdisciplinario de un grupo. Lo hace no de la mejor manera, pero puede medianamente hacerlo. Ahora, la investigación siempre tuvo que ser, digamos, de grupo, ¿no? De modo que la constitución del plan de estudios no tiene que ser grupal. Lo otro es que al afirmar que lo interdisciplinar no va contra lo disciplinar, sino que implica tener lo interdisciplinar como el ingrediente, diríamos, como el componente, luego de lo que se va a mezclar de algún modo en la interdisciplina, esto implica que es bueno pensar planes de estudio que tengan momentos analíticos y sintéticos, es decir, que tengan momentos de integración, pero también momentos de diferenciación, ¿no? Esto me parece que sería ideal, porque permitiría entonces que los estudiantes manejaran ciertas singularidades disciplinarias, eso es, que sean capaces de integrarlas en relación a temáticas de interés, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, anteriormente, ¿no? A ver, ¿qué otras cosas podría allí subrayarse, ¿no? Estos dos puntos me parecen los centrales. Un tercero es que tiene que ser en relación a un tema la interdisciplina. Así que no se piensa que la interdisciplina es una especie de unión de todo lo que hay en una disciplina con otra, porque esto sería una tarea titánica y por otro lado bastante inútil. No, se trata de sobre un tema específico que hay que delimitar bien, qué viene a cuento de las disciplinas que están en juego, de modo tal de que se pueda tener claro de qué se está hablando y limitar, diríamos, los aportes de las disciplinas a aquello que estrictamente es requerido por el tema y no, en cambio, a una especie de integración genérica que puede ser enorme e interminable, ¿no? El contenido tiene que ser producido por grupos interdisciplinares. Ya luego, el acto docente puede ser hecho grupalmente, pero eventualmente puede ser hecho por un solo docente. Pero el docente tiene que recibir el contenido ya predigerido, vamos a decir, construido desde el grupo interdisciplinario. ¿Por qué consideras que ha surgido esta ola sobre la interdisciplina? Y en segundo lugar, ¿cuál sería desde tu perspectiva el para qué de la interdisciplina en estos momentos? Bueno, esta ola, yo en mis estudios lo he trabajado, ¿no es cierto? De algún modo en los años 70 hubo una ola muy parecida. Ahora es un poquito más fuerte todavía, pero es una ola que ya de algún modo ocurrió en otra época. Y yo planteaba ayer en la charla, acá en la plática que tiene el centro, que responde a ciertas insuficiencias que tiene hoy la ciencia en relación a las altas expectativas que ella despertó en otra época. La ciencia sigue siendo muy útil, pero ciertamente hay cosas que no ha resuelto, ¿no? En un tiempo se llegó a creer que la ciencia iba a imponer la racionalidad en el mundo, y no cuando en la época de Auguste Comte, ¿cierto? Se planteaba, bueno, no va a haber más guerras, no va a haber más enfermedades, sigue habiendo guerras, sigue habiendo enfermedades, hay algunas nuevas, seguimos teniendo problemas ambientales, ¿no es cierto? La Ciudad de México, bueno, es un lugar muy fuerte en ese sentido, por más que ha mejorado un poco en relación a otras épocas, pero bueno, claro, es un valle cerrado con una enorme cantidad de automóviles y demás, de polución. Hay entonces toda una serie, diríamos ahora, de aparición de problemas donde la ciencia advierte sus límites. La interdisciplina aparece
a veces de manera ilusoria, a veces de manera efectiva, como la que podría resolver esos problemas. Yo creo que la interdisciplina, como charlábamos también ayer, la interdisciplina colabora en esto, pero no es un talismán, digamos, no es la única, ni puede por sí sola resolver estas cosas, colabora en resolución de algunas porque hace más motivado el estudio de los alumnos cuando es interdisciplina pedagógica y cuando es interdisciplina de investigación, porque puede tomar temas que no pueden trabajarse con una sola disciplina, sobre todo temas aplicativos, pero también algunos de alta teoría matemática. Algunas veces se hicieron cosas como la de Lévi-Strauss entre órdenes de parentesco, ¿no es cierto?, matemáticas y lógica, ¿no?, y lingüística, ¿no? Bueno, una cosa de alto nivel teórico, pero también hay muchos problemas conceptuales, prácticos, que funciona muy bien la interdisciplina. Es decir, bueno, si queremos esto que decíamos, resolver ciertos problemas de un lugar enorme, una cosmópolis como es México, si queremos hacer la planificación territorial para cualquier sitio, ¿no es cierto?, de las provincias de nuestros países, si queremos hacer planificación de salud, si queremos trabajar sobre el medio ambiente de una manera razonable, en todas estas cosas y no solo en ellas, lo interdisciplinar está exigido. Es decir, no es que puedo elegir hacerlo o no, hay que hacerlo. Y es imprescindible, y no es que con eso se resuelvan todas las cosas que hay, pero sin duda que es un requisito para el avance científico en estas áreas, ¿no? Así que yo creo que frente a ciertos problemas de la complejidad actual, la interdisciplina viene a cuento, no resuelve mágicamente cosas como algunos a veces suelen plantear, pero sí colabora a pensarlas y colabora en algunos casos también, por cierto, a resolverlas, ¿no? Y bueno, no sé si para ir cerrando quizá, un cierto énfasis que podríamos hacer en algunos casos que tú consideres que se ha puesto en práctica lo interdisciplinario y ha dado algunos resultados, porque también siempre es la pregunta, ¿qué tanto esto que podemos hablar en la teoría y que se ha discutido mucho en algunos niveles de abstracción, pero se puede llevar a la práctica? ¿Y cómo dirías tú que son también estos elementos fundamentales sin los cuales no se podría en esta interdisciplina pedagógica avanzar? Yo creo que concuerdo contigo en que un trabajar por problemas o temas sería muy relevante, o sea, tendría que ser bajo esa forma, pero sí implica un diálogo y una necesidad de desplazar del centro mi propia disciplina para escuchar lo que las otras y los otros profesores tienen que decir sobre esa problemática. Y luego viene el otro reto, que es la articulación de ello. Una cosa es escucharnos y decir, bueno, sí, la biología me va a decir esto, la ecología esto otro, la antropología esto y la sociología. Pero, ¿cómo después articular estas diversas perspectivas? Por ejemplo, en problemáticas que tú bien has señalado, la contaminación, las cosmópolis, la pobreza, la violencia en México, por ejemplo, ¿cómo llevar? Y que son finalmente, incluso podríamos pensar que los estudiantes propusieran problemáticas que consideran que los afectan de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Que no necesariamente las temáticas vienen dadas desde el plan de estudio, sino que los propios alumnos tengan la posibilidad de presentar estas temáticas para ser abordadas con sus profesores de acuerdo a esta perspectiva, primero disciplinaria y después integradora en una apuesta interdisciplinaria de ello. Entonces, ¿cuáles serían, según esta perspectiva, estos elementos para este? Claro. Bueno, tiene que haber una actitud de parte de los docentes, ¿no? Esto que hablábamos del proceso de formación debe implicar la decisión de a veces limitar el propio punto de vista, es decir, no de hacerlo ausente, porque precisamente lo que cada uno aporta a un grupo interdisciplinario es lo que viene de su propia disciplina, no tiene que dejarlo de lado, pero sin embargo tiene que tener la actitud de recortar, de escuchar al otro, de aprender lenguajes que desconoce, de aprender cosas que desconoce, ¿no? Que a todos nos cuesta eso, ¿no? Sobre todo cuando estamos frente a terceros, y es un poco duro advertir las propias ignorancias que todos tenemos, obviamente. Nosotros, cada uno sabe de cosas diferentes y cada uno ignora cosas diferentes. Pero ninguno de nosotros se siente bien cuando se advierten nuestros puntos flacos, aquello que no sabemos. Es todo un trabajo eso, ¿no? Me parece que es muy importante trabajar sobre la actitud, ¿no? Es decir, lograr que el docente sea capaz de pensar un poco más allá de su propio lugar y
sostener la situación grupal, ¿no? Eso me parece decisivo y me parece que no se consigue solo con apelaciones, hay que hacer, hay que trabajar. Ahora que dices de experiencias, ha habido algunas fracasadas, me tocó en Mendoza, donde estoy, que un investigador muy interesante, un hombre muy capaz del Centro Principal de Investigaciones Estatal del Estado que hay allí en Mendoza, en Argentina, nos reunió hace ya muchos años, ¿no? Yo creo que más de 15, para trabajar la cuestión regional, ¿no? Él iba a hablar prácticamente de la provincia, que es igual a un estado, México, digamos, no sé, como el estado de Guerrero o el de Oaxaca, bueno, la provincia de Mendoza, ¿no? Y junto de todo, ¿no? Había biólogos, había matemáticos, había psicólogos, sociólogos, antropólogos, y nos hizo hablar a cada uno, ¿no? Que cada uno dijera lo suyo para ponernos en primer autos, diríamos, para ponernos a saber de qué se trataba. Bueno, fue terrible esa experiencia, ¿no? Porque nos hablaban los biólogos sobre distintos tipos de vegetales, plantas que había en las montañas que hay en Mendoza, ¿no? Y que, bueno, algunas son saprófitas y otras son no sé qué. Y bueno, nosotros no entendíamos absolutamente nada, ni nos dábamos cuenta, los que veníamos de disciplinas sociales, que tenía eso que ver con lo nuestro. Cuando hablamos nosotros, ellos sentían que lo nuestro era muy soft, como suele pasarle a la gente de ciencias físicas naturales, que está acostumbrada a cuestiones muchísimo más precisadas, pero no por eso necesariamente más complejizadas, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero ellos creen que esto convierte a la ciencia social en algo muy soft, de modo que no, tampoco les parecía. Y hubo una sola reunión, no nos volvimos a juntar, porque después de eso creo que todos sentimos que no íbamos a ninguna parte, ¿no? Sin embargo, ahí mismo en Mendoza, por ejemplo, se está trabajando hoy en una investigación sobre cuestiones ambientales ligadas al pensamiento indígena en distintas zonas de América Latina, sobre todo en Bolivia, y el grupo que lo está haciendo es de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales ahí de nuestra universidad, está haciendo algo muy interesante, ¿no? Donde hay gente de sociales y hay gente de físicos naturales y han avanzado bastante, ¿no? Y han podido ver todos los aspectos biológicos ligados a lo ambiental con los problemas culturales ligados y políticos, ¿no? Ligados a la cuestión indígena, al poder del Estado, la relación entre el grupo, movimientos sociales y Estado. Me parece un lindo ejemplo de lo que se puede hacer. Bueno, acá en México, los avances sobre la cuestión ambiental de Enrique Leff, que por cierto él algunas veces hizo, recuerdo, ya en tiempos muy lejanos, coloquios donde participaban también muchos otros investigadores, donde evidentemente había experiencias ligadas a eso, y por cierto, las experiencias que alguien que trabajó en este centro, que es una figura señera de la interdisciplina como Rolando García, bueno, él mostró, y lo muestra en sus obras, pero lo había hecho en estado práctico, cómo se puede resolver cuestiones regionales, diríamos, donde se ligan cuestiones agrarias, las costumbres de los campesinos, las políticas estatales, el clima, todo que produce a veces que, por ejemplo, un cultivo ya no funcione más, uh-huh, o que haya que cambiar, se sabe que hay uno nuevo que funcionaría, pero que los campesinos se niegan a aceptar. Bueno, este tipo de situaciones que no son ni solamente una cuestión, diríamos, de terrenos, por ejemplo, de tipos de terreno, pero no son solo una cuestión cultural, porque ciertamente los tipos de terreno determinan los límites de lo que allí se puede plantar, no se puede plantar cualquier cosa. Pero sin embargo se podría plantar una tercera cosa, por ejemplo, que sea distinta de aquellas a la cual los campesinos están plantando y a la que se resisten a plantar, por decir algo, ¿no? Es decir, creo que García demostró que la interdisciplina aplicada a este tipo de temáticas funciona y funciona muy bien. Así que creo que hay experiencias acumuladas en distintos lugares, y México no es de los menos fecundos en este sentido, que muestran que la interdisciplina puede funcionar y que efectivamente funciona. Lo importante es definir bien de qué se está hablando, qué se quiere resolver, y no plantearla en una especie de términos infinitos, ¿no? ¿Cuánto hay que juntar en las disciplinas? No, eso no. Sino para tal tema, cómo se realiza, ¿no? Bueno, y de ahí su vínculo con de interdisciplina con sistemas complejos, concebir las problemáticas, exacto, bajo esa lógica. La cuestión sería también, y él sí lo planteaba, Rolando García lo planteaba muy enfáticamente, una interdisciplina para la transformación, para poder tener un cierto impacto en los procesos que se dan a varias escalas, tanto temporales como de niveles de acción.
tendría un primer impacto en este, un primer momento, que sería transformar de alguna manera la propia práctica docente, no todo el tiempo, uh-huh, tal como tú lo has señalado, pero sí con momentos específicos de integración, donde son necesarios también los de la diferenciación, los de el trabajo disciplinar profundo para entender y, o mejor comprender la temática, que se ve, digamos, impactada en este diálogo en el momento de integración. Y en un segundo momento, que quizá sí, no solo impacte a los profesores, sino también a los estudiantes, en este involucramiento o una, una perspectiva de pensar que la ciencia puede, sin caer en el positivismo decimonónico, aportar algo que sea significativo. Y en ese sentido, dos cuestiones significativas, el del aprendizaje significativo al interior de las escuelas y colegios incorporados, pero también el de una transformación en la forma de entender cómo se trabaja científicamente o cuál es el aporte que se puede hacer desde este ámbito. Sí, yo creo que una cosa que la diría así un poquito frontalmente, no dejen solos a los docentes, ¿no? Claro. En el sentido de que no se sientan que les cae una cuestión nueva sobre la cual no tienen a veces suficientes herramientas para poder enfrentarlo. A mí me parece decisivo que ellos tengan proceso de formación, que sepan de qué se trata, que se sientan acompañados, de manera tal que esto efectivamente sea un proceso de cambio. Los alumnos pueden encontrar, como bien decías, un interés en la ciencia que a menudo hoy está bastante alejado, porque bueno, los estudiantes están con, ¿no es cierto?, con su mundo de las nuevas tecnologías, y se pasan todo el tiempo viendo, ¿no es cierto?, su celular, y están acostumbrados al vértigo informativo y de ruidos. Y claro, el docente todavía a menudo nosotros estamos con nuestro GIS, ¿no? Y claro, es como si entráramos al túnel del tiempo, ¿no? O sea, estamos fuera haciendo otra cosa y llegamos allí. Entonces, me parece interesante que los temas, como tú dices, pueden ser temas que para ellos son interesantes. El mismo tema de la juventud como tal sería un tema interdisciplinario, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es una cuestión que exige urbanismo, sociología, psicología, antropología, hay mucho que ver ahí. Así que los alumnos podrían plantear temas, obviamente habría que establecer mecanismos por los cuales, si eso no está en el plan de estudios previo, tiene que ser aproximado por el grupo interdisciplinar de docentes, no tendrá entonces un nivel de integración tan alto como lo que ya viene en el plan de estudios, como que se pueda conseguir ahí, que puede ser menos logrado, pero que en todo caso puede tener en cambio un nivel multiplicador muy grande en el interés de los estudiantes. Yo creo que desde ese punto de vista la integración tiene un sentido muy importante, que es el que tuvo también, ligado también a lo social, el proyecto de la UAM Xochimilco en su momento, ¿no? Hace muchos años, quedó ese proyecto, muchas modificaciones que ha ido teniendo en el tiempo, pero que digamos, tenía como un punto fundamental hacer servicio social, pero también ligar teoría y práctica desde ese punto de vista, hacerlo más interesante para el estudiante, ¿no? Porque bueno, yo recuerdo cuando estudié, hace bastante tiempo, claro, mi licenciatura, que yo decía, bueno, ¿y cuándo voy a aprender a hacer algo? ¿No? O sea, qué interesante que es todo esto de saber psicología, que es lo que yo estudié, pero ¿cuándo aprendo a hacer una entrevista? ¿Cuándo aprendo a manejarme en un hospital psiquiátrico? ¿Cuándo aprendo a hacer clínica y hacer terapia? Y yo veía que eso no aparecía, ¿no? Es decir, el trabajo interdisciplinar puede tener una condición mayor, por un lado, de acercamiento a temas de interés, y por otro lado, en algunos casos, incluso puede ligarse a algún tipo de actividad práctica, ¿no? Que con los recaudos del caso, institucionales, etcétera, podrían intentarse, ¿no? De realizar con los alumnos. No solo ahí se pueden hacer ese tipo, quiero decir, no solo en lo interdisciplinario eso se puede hacer, pero lo interdisciplinario ayuda para eso. Y yo creo que has tocado también un punto fundamental que tiene que ver con lo de las nuevas tecnologías y la sobreabundancia de información o de datos, que no necesariamente... Y de ruido, ¿no? También, ¿no? Sí, sí. Y no de conocimiento, sí. O no de... ¿Y cómo entonces eso tendría... Es decir, desde este enfoque de la interdisciplina, generar una masa crítica que pueda hacer un recorte de esa sobreabundancia, que sea significativo para entender alguna de las temáticas que se planteen o que surjan, que emerjan ahí mismo, que siempre hablamos de estas emergencias de esta cualidad emergente en el diálogo, en la interacción, cuando ésta se lleva a cabo de una cierta manera. Entonces, esto de las nuevas tecnologías es fundamental porque efectivamente las y los estudiantes ya van a una velocidad que muchas veces los profesores para nada tenemos y que implica entonces trabajar ya bajo esa lógica de ahora decir cómo puedo más bien darle las herramientas para hacer un recorte que sea
interesante, significativo, más comprensivo de un fenómeno que vamos a estudiar. Y yo ahí pensaría que implica también un involucramiento, un aprendizaje también de nuestra parte o de parte de los profesores para poder tener un cierto manejo que posibilite este diálogo. O sea, es también volcarnos hacia ese, hasta cierto punto, ¿no? Que quizá de manera colectiva entre los profesores se pueda dar, porque es uno solo implicaría muchísimo tiempo, una sola, pero sí que es una demanda importante, porque ellos dicen, bueno, me están hablando de tal cosa en historia, pero yo puedo meterme y encontrar, ya esta cuestión de la memorización es más bien de la comprensión de procesos que implicaría esta perspectiva interdisciplinaria. Y, bueno, no sé si quieres cerrar con alguna... Sí, bueno, a mí me parece esto que estamos diciendo muy decisivo, tiene que ver con la interdisciplina, pero no solo, ¿no es cierto? Es una cuestión muy estructural de inadecuación, yo diría, global de la institución escolar a los nuevos tiempos. Me parece que eso es epocal, es un tema, digamos, que nos cruza desde hace ya bastante. Yo escribí en el año 95, publiqué, imagínate, hace 22 años, un escritito que se llamaba, es un pequeño libro, pero es muy chiquito, que se llama Ocaso de la Escuela, signo de pregunta, y que marcaba esto, ¿no? Tenemos una cultura del vértigo, una cultura de la visualidad, y seguimos en una cultura de la disciplina, la lentitud y la escritura, ¿no? Que es algo muy distinto, ¿no? al mundo de la visualidad. No es que yo, por favor, no se entienda mal que estoy diciendo que lo que hay que hacer entonces es eliminar la escritura y pasar a la visualidad, ¿no? No digo eso. Pero sí que tenemos que hacer algunos pasos intermedios, tenemos que hacer puentes entre la cultura escritural ilustrada, por decirlo así, que es la de la escuela, y la cultura, ¿no es cierto?, del que viven los estudiantes diariamente. Y me parece que eso es un esfuerzo monumental porque, a ver, nos reta en algo complicado a los docentes, que es que no nos hemos formado en eso, los alumnos lo superan en eso, y eso nos avergüenza un poco y nos pone en un lugar de falta, ¿no? Llegan ellos y se ponen a jugar y hacer cosas que nosotros no entendemos ni cómo las hacen, ¿no? Pero lo cierto es que si nosotros estamos tan ajenos a esto, los docentes, bueno, efectivamente no podemos ligar el uso de esas tecnologías al aprendizaje de los estudiantes, porque usándolas seguramente le van a interesar más ciertos temas, ¿no? Metiéndose a Wikipedia, es decir, pueden tener acceso a muchísimas cosas que la forma libro, el formato libro ya no es que haya desaparecido, ni mucho menos, y estoy muy feliz de que así sea, de que no haya desaparecido, pero ciertamente no es lo que más frecuentan los estudiantes, ¿no? Entonces, que frecuenten el libro, pero que también no sea que nosotros estemos exigiendo, como si le he escuchado a veces a algunos colegas decir, ¡ah, sacó esto de internet! Bueno, no todo lo que está en internet es serio, ciertamente, pero vamos a decir que no todo lo que está en un libro es serio. Hay malos libros también, ¿no? Entonces, está la idea esa de que lo ilustrado era perfecto y lo nuevo es defectuoso. Y esto no es que sea simplemente falso, pero es un poco unilateral verlo así también. Aquí, en aquella época había problemas, la de la pura escritura, y el mundo de lo visual tiene sus ventajas parciales también. Un chico muy pequeño hoy es capaz de establecer ciertas condiciones cognitivas en relación a las play, etcétera, que nosotros no las podíamos ni soñar, digamos, a la misma edad, y que las vemos de lejos y casi no sabemos cómo le funciona a él sus, ¿no es cierto?, sus funciones de conocimiento, ¿no? Así que yo creo que hay que trabajar fuertemente en eso, pero eso es algo que tiene que ver con interdisciplina, pero tiene que ver con mucho más, ¿no? Es una reestructuración de conjunto que hay que hacer en las instituciones educativas, que va a haber que hacerla más temprano que tarde, y bueno, como los aparatos educativos son elefantiásicos, implican al conjunto de la sociedad, son por tanto lentos, inevitablemente, esto está claro, pero por más lento que sea, las cosas hay que iniciarlas alguna vez, porque de lo contrario, la brecha entre el mundo cotidiano de los estudiantes y la escuela se empieza a hacer enorme. La interdisciplina es uno de los mecanismos, solo no, pero por sí mismo es uno de los mecanismos que coadyuva a establecer un mayor acercamiento a la experiencia estudiantil, y creo que incluso a motivar un interés docente que puede llegar a ser genuino y que puede llegar a reentusiasmar a algunos docentes que puedan estar sometidos a veces al tedio, ¿no es cierto?, a la repetición. Te agradecemos mucho el haber dado esta charla, esta entrevista.